Hola, hola chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidas a un nuevo video. Me da mucho gusto que estén de nuevo por aquí. El día de hoy vamos a limpiar este patio que está súper deteriorado. Ya lo habíamos remodelado, esta es la segunda vez. Pero bueno, las cosas se deterioran, fue hace 2 años y se ensucia bastante, aunque siempre lo limpio, pero en otras partes se empolva. Vamos a estar sacando todo lo que nos sirve. Yo ando en pijama, chicas, porque estaba haciendo bastante frío y esta pijama está bien calentita. Pero bueno, está muy frío el patio, entonces por eso estaba yo en pijama. Y todo lo que ven como manchado en las paredes es resanado. Está resanada las paredes. Voy a estar sacando básicamente todo lo que no ocupamos. Y el piso también está muy manchado, así siempre ha estado. Yo cuando ahorita se ve mojado porque lo acabo de lavar con jabón y todo, todos los días lo lavo. ¿Por qué? Porque aquí es el baño de mis mascotas, entonces ellos hacen aquí y yo todos los días tengo que lavarle. Pero pues ya estaban bastante deterioradas las paredes, como pueden ver, y mi esposo ya las había resanado anteriormente, por eso se ve un color feo, así como diferente al color de las paredes. Chicas, no tenía tanto tiradero, pero sí como una que otra cosa que ya no servía. Que mi esposo, que guárdamela, que esto, y ahí a veces las guardo. Y bueno, cosas que no van aquí, pues de una vez, ¿no? Como ese zapato que no tiene que estar haciendo nada aquí, plásticos. Tenía un desastre. Y bueno, en el video anterior me juzgaron mucho por cómo tenía el patio. Chicas, es un patio, o sea, es un patio que no, bueno, es tan en el exterior, no está dentro de la casa, ¿no? De que por qué tenías ese cochinero. Es el exterior y el exterior se empolva y lo agarra uno de bodega y lo agarra uno para lavar. Yo aquí nada más lavo la ropa, más no la tiendo, porque si yo tendiera mi ropa aquí, mi husky la agarra, la rompe, la arrastra y la orina. Entonces por eso trato de nada más lavarla. Y pues sí, estábamos tratando de mover las cosas para sacar pues toda la basura que estaba acumulada y el polvito. La verdad es que no les estoy poniendo nada de filtro en este video, les estoy poniendo las cosas tal y como son para que vean todo desde un principio y la limpieza. Estoy lavando con cloro y jabón en polvo porque principalmente, como les digo, aquí es el baño de mis perritos, entonces ellos orinan y todo, y más el que es macho orina todo. Entonces ya se imaginarán cómo huele si no le lavo. Tengo que estarle lavando constantemente a los dos perritos. Bueno, la perrita es más de estar adentro de mi casa y el perrito más afuera, porque él como orina todo, pues orina todos los muebles y eso. Entonces hay que estarle lavando constantemente con jabón en polvo y cloro. Y bueno, estoy moviendo la lavadora porque la verdad ya tenía mucho tiempo que no la movía. Y ahorita les voy a mostrar el desastre que nos encontramos atrás de la lavadora. Les estaba mostrando lo que salió de basura y ahorita lo voy a limpiar. Todo eso les estaba explicando que es resan, es la pared la acababa de resanar mi esposo. Y bueno, la mayor parte de las cosas se van a ir, también todo eso lo vamos a acomodar. Y aquí pues le voy a empezar a barrer para empezar a lavarle muy bien. Ay, perdón por mis perritos que están ahí de metiches, pero son bien metiches. Ya lo que muevo los muebles, hasta los de la casa, están ahí de metiches viendo qué veo, qué ven o... ahí siempre están. Entonces, sienten, yo creo que va a salir un ratón o algo, porque siempre están así como viendo a ver qué sale. Pretty picture for the ones that are alive.
Bueno, chicas, aquí le dije a mi niño que me ayudara a bajar las cosas porque él se podía subir más fácilmente al lavadero para reacomodarlas y también organizar y tirar muchas cosas. Esto no se va a quedar así. Poco a poco en el video van a ir viendo cómo vamos a ir integrando más cosas. Quiero poner un mueble donde pueda guardar las cosas que hacen mucho ruido visual, como la pintura, cosas que tengo ahí que se necesitan. Ay, ahí se cayó algo. Y bueno, chicas, ya que tenemos todo eso, lo voy a limpiar para después comenzar a pintar. Ahorita en un momento más va a llegar mi esposo y él es el que me va a ayudar a pintar porque él pinta bastante rápido, él está acostumbrado a hacer eso, a eso se dedica. Aquí se ve demasiada tierra a la hora que tumbo. Y pues yo y mi otro niño corrimos. Ahí se quedó mi perrito, todo le está cayendo encima. Pero está de mecha, les digo que ahí está de fisgón viendo a ver qué ve. Y toda la tierra le está cayendo encima. Estábamos tratando de sacudirle bien. Ya teníamos tiempo que no, pues obviamente que no le pasaba ahí nada. Como les digo, estaba en el exterior. Y pues la verdad es que no le había limpiado muy seguido. Y pues estaba mucho polvo y pelos acumulados. Yo siempre saco muchos pelos de mi casa, míos y de mis perros, porque sueltan mucho pelo. Los huskies son destructores, tiran mucho pelo, tienen mucha energía, así que ese es un... Por si quieres tener husky, es muy difícil de tener un husky. Además de que comen bastante, yo creo que se come unos 2 o 3 kilos por día. Así que para que lo tengan en cuenta, por si quieren tener un animalito de estos. Y bueno, chicas, ya continuando con el video, ya estoy medio acomodando, organizando las cosas, viendo cómo va a quedar, porque de esta manera no es cómo va a quedar, porque mi esposo va a pintar ahí y lo va a volver a quitar. Entonces ahorita estoy llenando la pila porque no sirve la llave de la pila no sirve, así que estoy llenándola con la manguera, estoy tratando de acomodar las cosas. Bueno, me voy a poner a darle una limpiada aquí a la lavadora. Y mi otra perrita pues ya se fue para la cochera, ya se fue allá donde le da el sol, porque aquí ella no aguanta estar como mucho tiempo, entonces ella mejor se salió y se fue al sol. Mi otra perrita, la blanquita, no, aquí anda, miren, yo pensé que ya se había ido. Ella tiene 12 años conmigo, yo a ella la recogí de la calle y ahí se asustó porque estaban tronando cohetes, entonces se asusta y va y se mete. Pero sí, chicas, ya tengo como 12 años con esta perrita, entonces ella necesita el calor del sol, por lo mismo que ya está grande. Y bueno, aquí ya llegó mi esposo, yo ya había limpiado la pila y miren, chequen cómo está la pared para que vean el cambio que va a dar después, obviamente, de estarla pintando. La verdad es que ya está dando un cambio. Es algo pesadito pintar este tipo de pared porque es como muy porosa. Si se preguntan de qué pintura estamos utilizando de la Caster en un tono como entre blanco y beige. No es tan blanco, pero tampoco es tan
O sea, es un color claro, pero nosotros lo mezclamos así. No es blanco, blanco, totalmente frío. Yo salgo en algunas tomas porque como el piso está a desnivel, el piso del patio, le tenía que estar agarrando la escalera a mi esposo, entonces por eso es que salgo en varios videos. Y pues también ahí estaba chismeando con él y todo. Vamos a comenzar con esta parte de este muro. La verdad es que no me gustó el color de pintura que escogió mi esposo, pero me dice, ya no tengo el tono este que, hagan de cuenta que mi perro rascó y sacó como parte del drenaje. Entonces, ay no, mi perro, si supieran. Bueno, total de que sacó el drenaje y ya no teníamos esa pintura y mi esposo nada más le resanó. Entonces pues le tuvimos que pintar de esta, que era la única tonalidad oscura que tenía. Me dice, no tengo otra tonalidad, pero me dice, luego si quieres te la pinto. Y yo, bueno, pues vamos a ver cómo queda. Y pues más o menos me gustó, chicas, no es de mi agrado, pero pues ahí va quedando, ¿no? Y ya por lo menos se ve decente y más limpio. Para terminar la poquita, pues no decoración en sí, pero quitarle un poquito ruido visual, compré en Walmart estos, bueno, en Prichos, contenedores. Estoy rellenando de lo que yo pueda, no sé, ya sea de jabón y de Suavitel y de jabón líquido. Que le decía a mi esposo que están golpeados. Sí le saqué el golpe como pude, la verdad, pero sí. Todos estaban como un poquito golpeados. No sé si se puedan acomodar de alguna manera. Le saqué el golpe, pero no fue suficiente. Y bueno, son estos. Compré por lo pronto 4, si habían más, la mayoría estaban golpeados. Pero pues vamos a ver cómo se ven. Ahorita se los muestro. Voy a comenzar con el jabón líquido. Yo uso este y ya está casi vacío. Está como... por aquí así, miren. Miren, como por aquí así. Vamos a ver qué tal. No estoy muy de acuerdo en pasar este de un bote a otro. Ay, no sé si se llenó. Hasta ahí yo le pondré más. Y todavía le quedo aquí. Pero pues como dicen ustedes, menos contaminación visual. Pues les vamos a hacer caso por el dedo. Porque no, o sea, para eso tienen sus recipientes. Como el cloro, ese no lo voy a cambiar porque por eso se supone que el cloro tiene ese tipo de envase. Porque ese plástico resiste el cloro. Porque ese plástico evita que le entre la luz para que el cloro no pierda su poder en sí. Me imagino que el jabón también, pero bueno. En este caso las tapitas son medidoras. Estas las compré en Prichos y les voy a poner, esta dice que es, creo que dice que es un tercio, ¿no? De taza. Entonces yo lo que voy a hacer es meterla aquí y taparlo. ¿Por qué? Porque es el que utilizo yo para medir el jabón. Igual vi el mismo problema con este, no sé si guardar la tapita, pero obviamente no adentro, sino así por un lado escondido. Porque pues si sí se ocupa como la medida, en este caso pues no voy a desperdiciar jabón, es como tomarle la medida. Obviamente que está mucho mejor tener los recipientes que tienen así dispensador para tomar la tapita, ¿no? Ahí mismo en Prichos venden estas tapitas medidoras, pues para echar el... cualquier cosa. Este ya lo eché, eso es lo que me sobró, lo voy a guardar aquí en la cocina, voy a ver dónde le busco un acomodo. Y este no lo voy a cambiar porque siento que el cloro sí necesita este tipo de envase y de color oscuro como es. Pero voy a probar el pinol a ver qué tal se mira. Aquí es otro día, seguimos trabajando en esto.
Como pueden ver, la pila está bastante como sucia y yo voy a comenzar a pintarla de blanco. Anteriormente no lo hubiera pintado. En el otro video me dijeron mucho en los comentarios que la pintara y que no sé qué tanto. Yo digo que no le va a durar la pintura, pero bueno, la pinto para que se vea más limpio y todo. Está bien pintada porque aquí mismo mezclábamos pintura para pintar adentro, o que los niños tenían tarea, aquí venía yo y pintaba. Digo, pues es el lavadero, pero bueno, para que se vea más estético y más bonito la zona de lavado, pues la voy a estar pintando también por dentro y por fuera. Y bueno, pues ahorita van a ver el resultado de cómo quedó todo. Bueno, chicas, este mueble es el que quiero poner en el patio para guardar las cosas que no quiero que se vean, y ya tenía mucho tiempo con él. Mi esposo me lo tenía guardado en una bodega, hace mucho me lo compró y yo lo pinté de blanco y así lo dejé y ya no lo volví a usar. Entonces dije, quedaría muy bien para pintarlo así de blanco como lo estoy pintando. Y también le pinté las agarraderas con un spray en tono dorado, y este va a ir como arriba de la lavadora. Lo voy a poner para poner productos que no utilizo o no quiero que se vean. Chicas, ha sido un proceso largo, pero más o menos así es como va quedando. Ya estaba mi esposo poniéndome este mueble. La verdad es que lo que quería hacer es quitar un poco de ruido visual al tener tantas botellas, y pues yo utilizo mucho pues la pintura y todo, y tener un lugar donde guardar pues las herramientas de que se ocupan para aquí, para la casa, y también pues todo lo que viene siendo jabones y eso que no quiero que se vean. Y le voy a dar otra pintadita, pero más o menos así es como va quedando, y ahorita pues les voy a mostrar el resultado final. Bueno, chicas, ahora sí vamos a recordar cómo estaba el patio. Recordemos que las paredes estaban bien sucias, estaban resanadas también y no tenían el mismo tono de pintura. También tenía cosas acumuladas, no tantas, pero sí era una que otra cosa que ya no servía. Tenía mucha contaminación visual, hay cosas aventadas, empolvadas. Bueno, pues así fue como estuvo quedando finalmente. No es algo muy extremo, pero siento que ya se ve más limpio y sobre todo se antoja ya lavar. Y bueno, así es como quedó la pintura de las paredes, el mueble. Ahí tengo un colgante para las escobas, ahí dejé una cajita para poner como trapitos y eso. Y así quedaron las paredes. El piso sí está bastante manchado, pero me dijo mi esposo que quiere poner vitropiso, así que nos vamos a esperar. De cualquier manera, si se los llegamos a poner, se los vamos a estar mostrando aquí en el canal. Y aquí quise llenar de plantitas, quise poner varias plantas, así quedaron los dispensadores de jabón ya acomodados. Y en la parte de aquí estuve poniendo lo que viene siendo pinturas, jabón, o sea, el jabón que no estoy utilizando porque son botes grandes, herramientas para el hogar y cositas así como focos y cosas que se van a utilizar para aquí, para el hogar. Aquí está el cilindro de gas, chicas. Ese no lo puedo pintar porque obviamente no es mío, es de pues la compañía de gas, y se lo lleva y luego se lo trae. Entonces, si yo lo pinto, pues me lo van a regresar de otro color de todos modos. Así quedó también el lavadero, y bueno, pues ahí más o menos quedó, siento yo, decente. Y pues así se ve un poquito de una toma más lejos. Chicas, por ahí se ve el bote de basura, pero bueno, así fue como estuvo quedando. Siento que quedó pues ya más decente. Y hasta aquí llegó el video. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. No olvides suscribirte, dejarme tu like o tu dislike si no te gustó. Y nosotros nos vemos en otro video. Bye.